Directo, vamos a grabar la hernia discal lumbar L5S1 en directo. Coméntame tener el tiempo de quirófano, porque cuál es el tiempo de quirófano de la intervención. Primero, la incisión de 2 centímetros y medio, una pequeña incisión en la piel. Luego poner un bisturí eléctrico, lo que hacemos es disecar el músculo hasta llegar a la articular. De L5S1, en este caso de la hernia izquierda. Luego disecamos un poquito más el músculo, se toca el hueso al fondo. La L5, la lámina L5 tiene una característica muy particular, muy peculiar, y esta es L5. Vale. Ahora, luego a medida del separador, el hombre es delgado, gracias a Dios. Esto ayuda mucho a la intervención quirúrgica, que a veces no está delgada. El separador, como pueden ver, le hago un sentido. Es uno de los separadores tubulares más sencillo que hay, y otro mucho más complejo, pero este separador es bastante útil. Y la sencillez del separador te ayuda muchísimo a la hora de intervenir un paciente. Muy bien, me trae el microscopio. Micro. ¿Vas a marcar? No. Ya está, estos son los separadores tubulares. Son separadores, hay varias, de varios tipos. Son los más sencillos que hay, pero son bastante útiles. Hay separadores tubulares diferentes, que son como uno de verdad. Son separadores tubulares que se puede expandir en el fondo. Son uno de los primeros que se diseñó, pero muy bueno, y siguen utilizando hasta ahora. Y bueno, este es el microscopio. El microscopio es un aparato bastante aparatoso, pero que a través de él, si pudieron ver, es como si estuviera viendo a través de tu propio ojo, pero con una visión en 3D, con un campo muy magnificado y con una definición grande. No hay nada mejor con el ojo. Empezamos a limpiar la lámina de L5 en este caso para facilitar el acceso hasta la hernia del disco. Sí, un lámina toma distinto. Estos son los laminotomos con los que comemos hueso y también se puede comer carne y un poquito de músculo, ¿verdad? Para que el espacio que tenemos sea total, completamente útil. Ya te quiero decir esto. Bueno, se coge un poquito el paciente.
Vamos a ver, paciente. Un segundo.
esto. Ahora voy a separar el ligamento amarillo que cubre a la hernia y a la raíz. Justo siempre lo estiro más fino. Lo desconstruyo. Con el disector, ¿con un disector? Como pueden ver, yo no meto la mano en ningún momento, meto un instrumental pequeñito, el aspirador, el aminotomo. En ningún momento la mano en sí, ni los dedos, ni nada. Lo que disminuye mucho el riesgo de infecciones. Es que lo sea bastante limpio. Voy separándolo de una parte de ligamento, poco a poco, para que no se desgarre en algún tipo de lesión. Muy lentamente. Sigo separando la madre del resto de ligamento que queda, que ya queda bastante poco. Queda lo que está más por fuera.
perfecto. Ahora, ya después del ligamento, la idea es revisar en busca la raíz y buscar la hernia. Se están pensando algo. Es como sólido elástico. Ya no me tomo el vacío, lo que tengo ahí adentro. La tengo despacio. Para el tema. Ahí se le da la inspirante. Es súper tensa por la avenida de lista. La raíz es roja. No es súper tensa, ¿no? Es el rojo. Este está aquí rosito. Ahí. La N de disco. Esta es la encima. Y aquí se trae. Y este para muy bien la línea de la raíz. Preparamos. La raíz está súper roja. Al menos el paciente. Porque la raíz está muy tirante, muy tirante, muy tensa. Se separa primero la raíz de la N del hijo que puede estar pegada. Poco a poco. La empresa. La raíz está súper roja. Súper roja. Bueno, voy a llevar un paciente que lleva mucho tiempo con la en el disco. Esta parte es fundamental. Separar la raíz perfectamente de la raíz de la N. ¿Vale? Que al retirar la N no se ve de la vez. Como lógico. Ahí queda sobre el. Sí, bien lo ven ahí. Tengo varias pinzas que son muy bien normales. Voy usando la pequeña primero. Ahora tenemos suerte y esta en este viene solo. Voy a estirar un poquito más. Ya, bien, pero. En esta parte es donde empezamos a retirar a la vena lista. Algunos veces viene entero, otra vez viene fragmentado. Este viene cruzamiento. Esta es la parte de la N. Aquí. Y por aquí. Esta otra parte de la hernia. Ahora pequeños trocitos. No está bien entera. Pero da igual. Empezamos. Un trocito. Con la pinza más grande, la forma desde ahí, entonces, metemos desde aquí,
con un trocito chiquitito. Soltamos un rato la raíz. Ahora voy a prestar la atención de la raíz. Ya con esto, el paciente está curado. Ya no tiene dolor. Esa araña. Esto es lo que le decía el dolor, la compresión de la raíz, que parece chico, pero eso dentro del cuerpo es grande. Esto es mi dedo. Aquí está la hernia ya extraída. Ahora toca hacer hemostasia y cerrar. Bueno, quería que vieran el proceso de una hernia de disco lumbar. El tiempo que tardamos en que el paciente recupere su calidad de vida. Incisiones pequeñas, instrumentales pequeños, un abordaje poco lesivo. El paciente se recupera rápido y es por esto. Porque la cirugía dura muy poco tiempo y no hay ningún tipo de agresividad sobre la raíz y sobre los tejidos del paciente. Bueno, hasta la próxima. ¿Cómo cerrar? Vale. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Adiós.